¿Habíais oído hablar del Camino del Cid? Yo no. Hasta que esta primavera, con esto del confinamiento, me planteé que a lo mejor este año, que no habría visitas en España, era una buena ocasión para hacer el Camino de Santiago. Con menos gente de lo que normalmente lo recorre, que llegan a ser, yo qué sé, cientos de miles de personas. Y a mí ese plan no me gusta. Y entonces descubrí por casualidad esta oportunidad de la ruta que llaman el Camino del Cid, que recorre la península diagonalmente desde Burgos hasta Valencia y que recrea de alguna manera los recorridos que se supone que hicieron el Cid y sus huestes tras la expulsión de Castilla por parte de su rey Alfonso VI, el destierro que llamaron. Es una ruta larguísima, son 1.400 kilómetros. Eso implicaría casi 50, 55 días de marcha. Yo no me puedo permitir el lujo de ausentarme 50 días del trabajo, claro. Pero sí que voy a intentar acometerlo por tramos. Para ello, pues voy a probar qué material precisaría para una ruta de varios días en estas circunstancias. Ahora hace mucho calor, hay que llevar bastante agua. De hecho, he traído 2,2 litros de agua. Porque las temperaturas de estos días están siendo tremendas, de más de 30 grados por aquí, por la zona castellana. Y luego os mostraré el desempaque de la mochila para que veáis todos los objetos que traigo que considero imprescindibles, intentando rebajar el peso al máximo. Ahora me voy a tomar un café frío. Ya sabéis que yo soy muy pesado con lo de no hacer fuego en el monte en verano, al menos. Y entonces, pues un café de estos solubles con unas magdalenas me van a dar energía para continuar la jornada. Hoy quiero hacer unos 24 kilómetros hasta Robledal de Corpes, un mítico sitio donde las hijas del Cid fueron mancilladas por los infantes de Carrión. Luego resultó que eso no había sido cierto, que el cantar del mío Cid es todo mentira, o casi. Pero tiene su puntito el recrear esa historia recorriendo los caminos de aquella época aún presentes, como en el caso de este monasterio, el de San Salvador, que no es de la época exactamente, es de 100 años después de que muriera el Cid, pero que da marco a esa serie de experiencias de recorrer una España abandonada o vaciada, como dicen ahora, donde se estuvo batallando durante siglos contra el Islam y que finalmente pues, se logró con la conquista de Granada 5 años después del Cid. 5 siglos, quiero decir, después del Cid. Así que bueno, voy a desayunar mi café frío y continúo. Luego a media mañana, cuando haga mucho calor, ya hago el desempaque de la mochila para que la veáis, ¿vale? El paisaje ya va cambiando. Empieza ya los pinares. Este año, como llovió bastante en primavera, aunque no lo vimos porque estábamos encerrados en casa, creo que va a ser un buen año de moras. Aunque estas pobrecitas están resecas. Pero bueno, a las aves y a los animalillos les va a venir muy bien este alimento. Un problema, bueno, una circunstancia que he visto ya en varios puntos, es que el Camino del Cid está indicado, como en este caso, con este hito, con el símbolo de que es el sendero BTT, porque estoy ahora por el de bicicletas. En este caso hay una bifurcación que diferencia a los senderistas de los biciclistas. El problema es que la señal está puesto aquí en una trifurcación y la verdad induce a error. O sea, no tengo muy claro. Vamos, por lógica sería este de aquí, pero más que nada porque te fijas en roderas más o menos recientes, sobre todo en este caso que es una pista dedicada a ciclismo, pues estoy viendo por aquí roderas de bicicleta. Claro que aquí marca para allá. Este le voy a descartar. Bueno, es un tema a comentar con los del consorcio del Camino del Cid. En estas bifurcaciones, trifurcaciones, incluso tetrafurcaciones que he visto, que sean un poco más claros con la marcación. Y otro problema, otra circunstancia, es que claro, solo está marcado en el sentido hacia Valencia. Se ve que el Cid ya no regresó por aquí y solamente está marcado sentido hacia Valencia. Yo lo estoy haciendo al revés,
por llevar la contraria. No hay condensación. Ya están los pájaros piando. Hoy he dormido en una rastrojera porque no encontraba un sitio suficientemente llano. Gramos de refugio. Un problema con el que puedes encontrarte al hacer el camino del Cid y en general cualquier gran ruta es el suministro del agua. Las fuentes que están marcadas en los planos ya no existen, no están agotadas. Bueno, pues este es Robledo de Corpes. Al fondo el castillo de Naharros. Creo que se llama así, Naharros por Navarros, que fue la gente que repobló la comarca. Problemas con el coronavirus. Más variados, claro. Hace tanto calor que la jara pringosa está realmente pringosa. La Cistus ladanifer. Este pringue, que antiguamente se recogía paseándose entre las jaras con zahones de cuero, fíjese qué trabajo, se recogía para la industria farmacéutica, el ládano, para hacer pomadas y para hacer ungüentos. No nos faltan jaras, ¿no?
esta Fuente de la Perla. Están los pueblos vacíos. Bueno, hay una emergencia. Hace un calor espantoso. No puedo dormir con el ábside abierto porque no creo que estas nubes sean de agua. Bueno, la tienda soporta bastante bien la lluvia. Además ha quedado bien tensada. La verdad es que las aberturas estas de malla que rodean todo el perímetro de la tienda cumplen a la perfección. Fíjate que con la tormenta de anoche pensé yo que iba a haber más humedad, pero está todo totalmente seco. No hay condensación, ventila muy bien. Ya es fondo. La ventaja es que ventila todo alrededor, no solamente hay una pequeña abertura. Entonces te lo recomiendo tensar bastante lo de techo, levantando mucho el poste. No lo he medido, pero desde luego está a más de un metro, sin duda. Sí. ¿Qué tal hace fuera? Todavía no ha salido el sol. Ha absorbido perfectamente todo el agua que cayó porque está la tierra muy seca. Realmente cada pocos kilómetros, 7, 8 kilómetros, en general te encuentras un pueblito donde poder coger agua o tomar algo más excitante en un bar. Hay tramos que no saben muy bien. Es por aquí, pero en fin. Supongo que es por aquí, claro. Joder, la que nos meten por unos sitios también. ¿Quién ha diseñado esto? Desde luego hace, creo yo, bastante que ningún senderista pasa por aquí. El caso es que hay marcas. Ha llegado a todas partes. Jodido virus.
Bueno, aprovechando una pausa en el camino del Cid, estoy haciendo, como comentaba, una prospección sobre qué me voy a encontrar aquí al tratarse de una ruta larguísima. Son 1.400 kilómetros cruzando España prácticamente. De los tres grandes grupos de necesidad de un recorrido tan largo, como son aprovisionamiento, alojamiento y señalización, diré que respecto a aprovisionamiento, y pese a lo que yo temía en un principio, con el agua no he tenido problemas. Aunque es verdad que las fuentes naturales están agostadas, en cada pueblecito por el que he pasado he dispuesto de una fuente pública en la que repostar. Con lo cual, llevando de un par de litros de agua, se tira de pueblo en pueblo, suele haber unos pocos kilómetros y con dos litros se aguanta. Respecto a comida, en ese apartado lo he visto más crudo. No sé si es por lo del COVID o porque simplemente los pueblos ya están abandonados. Lo cierto es que prácticamente en los pueblitos de la zona castellana casi no hay tiendas. Muchos de ellos se aprovisionan con buhoneros que van con la furgonetilla repartiendo comida, fíjate, como en la Edad Media prácticamente. Hemos vuelto hace 1000 años, con lo que recomiendo que lleves provisiones para tu consumo para 2-3 días, por lo que te puedas encontrar. Sea comida liofilizada, comida preparada, fiambre, bocadillos, latas, lo que te guste realmente. En cuanto al alojamiento, pues más de lo mismo. He visto muchos alojamientos cerrados. Ya digo, son pueblos diminutos en los que no hay prácticamente servicios. Y en algunos casos hostales que figuran como accesibles, pues para sellado de salvoconducto, porque no sé si he comentado que esta ruta tiene un simpático salvoconducto, una especie de pasaporte para ir documentando que has hecho el trayecto. Muchos de estos hostales ahora mismo están cerrados, supongo que no les es viable económicamente y han cerrado. No obstante, recomiendo que consultéis a menudo la página web del Consorcio del Camino del Cid. Es una página fantástica, o sea, tiene reseñas históricas, tiene todos los tracks, tiene información actualizada relacionada con la gripe y la lista de hostales que están realmente operativos. Con lo cual es una página imprescindible para tener de cabecera, vamos. El otro gran apartado, el de la señalización, pues me he encontrado de todo. Desde tramos rectos con una señal cada 50 metros, cuando era obvio que era el camino es seguir la senda marcada y pim, 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 pim. Y sin embargo también me he encontrado un montón de bifurcaciones, trifurcaciones, tetrafurcaciones, en los que parece que el que lo señalizó da por sentado la intuición del que va andando. Yo recomendaría, por supuesto, llevar un GPS, porque en más de dos y en más de tres ocasiones he tenido que consultarlo porque es que no veía para dónde tirar. Señores del consorcio, no sé si esto se podría ajustar, porque no es un problema. Al final, con un poco de intuición, y si no eres un principiante de senderismo, sabes a qué me refiero. Cada cierto número de metros hay una señal que te da una inspiración de por dónde ir. Pero cuando vas andando y llevas ya muchos kilómetros a la espalda, es un poco desesperante tener que desandar un tramo porque resulta que has cogido un sendero equivocado, ¿no? Eso quizás se podría mejorar. ¿Recomiendo el Camino del Cid? Sí. El Camino del Cid es una experiencia, vamos. Es una experiencia mística, porque es recorrer de nuevo esas tierras de frontera que estuvieron durante siglos malviviendo en lucha constante contra el Islam. Ahora, 1000 años después, es lo mismo, pero por población, por falta de población que ha migrado toda a las ciudades, porque aquí no hay futuro económico. Entonces, andar durante jornadas y jornadas con tus elucubraciones, viendo monumentos históricos, atravesando pueblecitos donde viven 10 personas, aprovisionándote de agua y saludando a dos viejecitas que a lo mejor hace días que no ven a nadie, es una experiencia. No tiene quizás el misticismo del Camino de Santiago, por ese final hacia la tumba del santo, pero aquí, con ese horizonte tan lejano como resulta llegar al mar en Valencia, es recrear la historia de cientos de años de personas chiquitillas de 1,50 m que comían un poco de tocino, unas gachas y un poco de queso, yo que sé lo que tendrían entonces. Sobrevivir. Y tú, llevándolo contigo en la mochila o en las alforjas de la bici, no sé, experimentas algo especial de autosuficiencia, de supervivencia casi. Es una experiencia increíble, sí.
aunque la ruta a pie se hace demasiado larga, son más de 50 días seguramente, por eso yo creo que lo voy a acometer por tramos. Yo creo que el sendero está más bien orientado a la gente que lo hace en bicicleta. De hecho, en estos 3 días que he estado haciendo un poco de piloto, me he encontrado con 6 bicis y ninguna persona, o sea, nadie. Y en uno de los bares donde paré a comer, que lo único que había eran torreznos, eso sí, me pusieron torreznos como para aborrecerlos, y a mí me encantan, pues me comentaron que la última semana habían pasado 4 o 5 personas en bici. Para ellos era provisto algo reseñable, 4 o 5 personas en bici en una semana. Y estamos en pleno periodo vacacional en agosto, que se supone que estar ahora los pueblos con toda la gente volviendo a sus orígenes, ¿no? Sí, he visto familias de estas que regresan al pueblo de sus raíces familiares, pero no he visto masificaciones como pudiera verse quizás en la zona de costa o en el Camino de Santiago. Así que el Camino del Cid hay que hacerlo una vez en la vida. Es recrear nuestra historia antigua y lo vas a experimentar muy íntimamente, de verdad. No es un camino deportivo, pero te va a obligar a andar ojo a visor con las bifurcaciones, con las señales sutiles a veces en las piedras, en los árboles, otras veces más patentes, como este poste de aquí que indica claramente que estoy en el camino correcto. Pero intentad escaparos unas jornadas al Camino del Cid. Lo vais a agradecer, ¿eh? Es muy especial. Y nada, voy a ver si como un poco y continúo camino, que aún faltan bastantes kilómetros hasta el coche. Hasta luego.